Semana Entre Líneas por Jacobacci TV para compartir con ustedes la actualidad. Hoy tenemos la posibilidad de charlar en extenso con el Intendente Municipal Carlos Toro y antes de eso vamos a tratar un tema que les anticipé a través de las redes sociales. Vehículo que también usamos para subir luego nuestro programa, para quienes quieran volver a verlo, para quienes se lo hayan perdido puedan tener la oportunidad allí de ver lo que se ha tratado. Les prometía hablar sobre la peor deuda. ¿Cuál es la peor deuda que se está gestando? Básicamente podemos decir que tenemos tres grandes pilares de deudas en el país. La deuda con el exterior, en donde incorporamos al Fondo Monetario Internacional, en donde incorporamos otras deudas con tenedores extranjeros de bonos. Y esta deuda inédita es la mayor en América Latina, es una deuda descomunal, a punto tal de que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es la más grande que se ha generado en toda la historia del organismo. Esta es uno de los pilares de la deuda. La primera ola, podríamos decir, de deuda que hay que hacer frente. La segunda es la constituida por las llamadas letras de liquidez, que reemplazaron a las LELICS, letras del Banco Central. Estas LELICS, que pagan tasas exorbitantes para lo que es el mercado financiero, es decir, estamos hablando tasas del orden del 50%, son las que regulan el mercado del dólar, y como el gobierno quiere mantener el dólar en estos niveles actuales, sube a pedido de los tenedores del LELIX las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si no, se van del LELIX al dólar generando alzas en el costo de la divisa. Ahí tenemos una gran cantidad de deuda, miles y miles de millones en LELIX que se van generando para sostener el dólar en su estado actual, con intereses, ya le digo, del 50%, cuando se está esperando una tasa de inflación en torno al 34% para este año. Por supuesto, ese interés hay que pagarlo y va generando nueva deuda. Por eso le digo que esta es la segunda ola, el segundo eje de deudas que el país debe afrontar en el corto, mediano y largo plazo, junto con la deuda externa. Estamos en características inéditas de endeudamiento. Pero hoy le quiero hablar de otra deuda que se está gestando y que a veces pasa desapercibida, salvo cuando suceden casos que la ponen a la luz de la gente. Es una deuda que no siempre se calcula, no siempre se mensura. Es una deuda que ya está impactando, pero que aún no se alcanza a dimensionar en su justa medida. En estos minutos, en estos pocos minutos de este bloque inicial, quiero comentarles de qué se trata. Le tengo que decir en principio que esta deuda que se está generando tiene un mecanismo que ya lleva años. No es de este gobierno exclusivamente.
lleva años generándose, pero ahora se ha acentuado como mecanismo para generar transitorios beneficios a distintas empresas. Vamos a un ejemplo muy concreto y por qué le digo que esto a veces sale a la luz y a veces no. Le voy a traer a colación una marca que tal vez ustedes conozcan y mucho, que es la marca Coca-Cola. La embotelladora de Coca-Cola, la principal embotelladora de Coca-Cola, ha conformado lo que se llama el concepto, no es novedoso, porque insisto, ya viene desde hace tiempo, que es el procedimiento preventivo de crisis, pero que ahora se está usando y mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas con distintos tipos de empresas. Recordemos que el año pasado 200.000 personas perdieron sus empleos. Recordemos que el año pasado también miles de industrias, de comercios, cerraron sus puertas. Muchas empresas despidieron gente, otras suspendieron. Muchas de ellas en forma solapada, callada. Algunas no, con más renombre. Por ejemplo, la cadena marplatense Toledo. Por ejemplo, PepsiCo. Por citar algunas de las que han llegado a trascender. También podría decirle, como ustedes ya saben, las famosas marcas que ya no van a operar en el país, pero nos ha impactado a todos la Coca-Cola, porque Coca-Cola resistió los embates en Turquía, resistió los embates en Grecia y no resistió en Argentina. Estamos hablando de un caso único en el mundo, que una multinacional como la Coca-Cola no resista. ¿Y qué pasa con Coca-Cola? ¿Qué pasa con la embotelladora de Coca-Cola o con empresas similares que comienzan con este pedido de procedimiento preventivo de crisis? Sucede lo que pasa cuando servimos un poco de esta gaseosa. Fíjese, espuma, pura espuma. Y no es cerveza. Lo que queda de gaseosa, lo que queda de la realidad, es muy poco. Es pura espuma. ¿Qué tiene que ver esto con la deuda que les estoy mencionando, que se está gestando? Muy sencillo. El mecanismo del procedimiento preventivo de crisis establece como una serie de secuencias para solucionar y evitar el despido de trabajadores. Despidos que van en distintos niveles de acuerdo a la magnitud de la empresa. 5% en un caso, 10% en otro, 15% en otro. Pero lo cierto es que cuando la empresa dice, bueno, a mí por los resultados económicos me llevan a pensar en que tengo que despedir gente, como le ha sucedido a muchas industrias. Hay muchas industrias, Peugeot, por ejemplo, como le ha sucedido a Metalcar, la fábrica de carrocería tan importante para los micros, para los colectivos. Bueno, entonces estas empresas concurren al Ministerio de Trabajo y dicen, tenemos problemas económicos, vamos a tener que despedir gente. Inmediatamente se desata este mecanismo que se llama procedimiento preventivo de crisis. ¿Y qué se hace? Se cita a los sindicatos, a la empresa y el Estado sentado en medio. Papel fundamental el del Estado, ahora le voy a decir por qué. Se ponen a negociar y se negocia cantidad de suspensiones para evitar despidos. Se llega a consensuar que no van a haber despidos por X cantidad de tiempo. Pero ¿cuál es la variable de ajuste de todo esto? La variable de ajuste que se está poniendo en estos momentos, y ya sucedió, usted lo recordará, con esta cadena de supermercados franceses Carrefour. Cuando se activa este mecanismo, lo primero
que se logra como moneda de pago para que las empresas retengan trabajadores son las cargas sociales. Palabras más, palabras menos, los aportes jubilatorios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que estas empresas están logrando que le disminuyan las cargas sociales que debieran pagar para los fondos de los jubilados a cambio de retener personal. Es la salida más fácil que se encuentra desde el Estado para parar una posible ola de despidos de las muchas que no salen a la luz, porque 191.000 personas han perdido sus trabajos el año pasado y no salieron a la luz estos procedimientos preventivos de crisis. Salen cuando las empresas son conocidas y además toma estado público. Pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente: todas estas personas que pertenecen a estas empresas generan aportes previsionales para los jubilados, los actuales y ellos mismos que van a venir después. Lo que se está haciendo es sacar dinero que corresponde lícitamente a los jubilados, a la ANSES, para paliar una coyuntura que bien podría manejarse de otra manera. Lo más fácil es esto porque no se ve, porque es el ahora. Yo firmo, le bajo las cargas previsionales y la empresa con eso sigue adelante. ¿Por qué? Porque el costo que tiene la empresa, en realidad no es costo, porque parte de esa cuenta son los aportes de los trabajadores, significa el 50% de un sueldo. Es decir, una persona que cobra 100 pesos de bolsillo, hay 50 pesos que la empresa tiene que depositar como impuestos al trabajo de distinto tipo. Por eso, a la empresa le resulta interesante este procedimiento preventivo de crisis, porque el costo salarial se le reduce en un tercio. ¿Me explico? Pero ¿a cambio de qué? A cambio de desfinanciar el sistema jubilatorio argentino. ¿Qué es a lo que yo me refiero con la peor deuda? ¿Por qué? Porque es la deuda que en algún momento va a hacer que las cajas digan no podemos más. Que la ANSES diga no podemos más, porque encima el fondo de sustentabilidad que tiene la ANSES se le presta graciosamente a las provincias y a otros organismos, al Estado mismo, a bajos, muy bajos intereses, para salir del paso, salir del apuro. Estas deudas, sumado a la gente que está quedando sin trabajo, que también deja de aportar, y a la gente que sale del mercado formal del trabajo para pasar al mercado informal del trabajo, es decir, aquel que no realiza aportes, aquel que está en negro, como se suele decir vulgarmente, esto también genera desfinanciamiento en los fondos de los jubilados. Actualmente hay 12 millones de personas registradas, 6 millones en el sector privado, 3 millones en el Estado y 3 millones entre monotributistas y algún otro tipo de sistema de desarrollo laboral. Entre esos 12 millones, convengamos que hay más de 7 millones de jubilados, casi 8 millones de jubilados, o jubilaciones, o pensiones. Sin sumar lo que significa la asignación universal por hijo y otras prestaciones del ANSES que llevan a 21 millones de personas la cantidad de gente que cobra del ANSES. Todo esto se va poniendo en peligro porque hay casi 8 millones de jubilados y pensionados que cobran un porcentaje de lo que esos 12 millones de personas registradas están aportando. Por supuesto, luego viene, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque de pronto se van a encontrar con que dicen no hay posibilidades de pagar lo que los jubilados merecen. Pero no hay posibilidades por esto que le estoy diciendo, por esta misma deuda que se está creando a través de estos mecanismos y de otros. Entonces luego viene
todo esto que el Fondo Monetario Internacional ha planteado, la flexibilización laboral, la reforma previsional, todas estas pautas que implican mermas en el poder adquisitivo que tienen los jubilados. Porque los jubilados también tienen en sus manos algo que debieran estar cobrando. Ustedes saben muy bien que me refiero al 82% móvil de su sueldo en actividad. Esto fue vetado por el gobierno anterior. Pero no solo eso, sino que ahora el cambio en la ley de movilidad jubilatoria ya ha realizado que a marzo de este año, desde que cambió la ley, ya a marzo de este año hay un 17,2% de pérdida en el poder adquisitivo del salario del jubilado y pensionado. Y esto es deuda para ahora y para después, es decir, para los jubilados de ahora y para los que van a venir después, que va a ser peor. Porque no va a haber plata para pagar tantas jubilaciones. Entonces, la peor deuda es esta, porque se está hipotecando el futuro de las personas, el no saber con qué van a vivir el día de mañana los jubilados y los pensionados, los de hoy y los que ahora están en actividad y mañana van a ser jubilados. Esta es la gran deuda de la que nadie habla. A través de mecanismos de entendimiento entre el Estado y las empresas, la primera moneda de cambio es esta, en un procedimiento preventivo de crisis, la disminución de las cargas sociales, la disminución de los aportes a las cajas de jubilaciones. Entonces, cada vez se va desfinanciando más, cada vez hay menos plata y hay menos posibilidades de pagarle al jubilado lo que el jubilado por ley debe estar cobrando, debería estar cobrando en estos momentos. Después aparecen reparaciones históricas, queriendo de alguna manera hacer un arreglo encima con el jubilado, con una quita importante en los derechos que le corresponden. Las sentencias jubilatorias nunca se terminan de pagar, siempre se demoran, por más que sean sentencias firmes. En fin, esta es la gran deuda, la tercer gran deuda que se está gestando y que no se mensura, que no tiene medición, no tiene forma de medición, porque esto va a impactar en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo se va a solucionar esto? Nadie lo sabe, hasta ahora al menos. Quédese con nosotros aquí, porque en Entre Líneas, ya nomás tras la pausa, está con nosotros el Intendente Municipal de Ingeniero Jacobacci, Carlos Toro, para responder a todas las preguntas que ustedes puedan estar pensando en estos momentos que quisieran hacerle. Tras la pausa, seguimos en Jacobacci TV.